a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, que ya sabéis que es vuestro canal. En el día de hoy vengo a haceros una review de estas paletas tan bonitas de la marca Huda Beauty. Comentaros que las tenéis a la venta en la página web de Sephora o en las tiendas Sephora. En su momento, cuando yo las adquirí, esta, la One Brown, no la vendían todavía en Sephora, y esta, por lo menos en mi Sephora tienda, no la tenían. Así que yo las tuve que adquirir en la página web de Cool Beauty, que es una página británica. Pero hoy en día, en la actualidad, ya tenéis las tres aquí en España. Y bueno, pues nada, comentaros que me parece como una buena opción para regalar esta Navidad a alguien que sea amante del maquillaje, puesto que es una marca que es bastante cara y estas paletitas, bueno, pues salen bastante bien de precio visto así. Y bueno, pues luego para vosotras mismas haceros un regalo estas Navidades también están súper bien. Os comento que son unas paletas muy chiquititas, como podéis ver, ¿vale? A mí me recuerda mucho a estas pequeñitas de MAC, que sería, pues sí, más o menos tienen el mismo tamaño, como podéis ver, o lo que viene siendo un quad de cuatro sombras de MAC, ¿vale? Hay gente que esto le parece fatal, que sean tan chiquititas. Cuando la han recibido en casa les ha decepcionado y han decidido devolverlas porque veían como un engaño que la paleta fuera tan pequeñita. Y luego otras personas, pues no, pues le han encantado. Yo en mi caso, pues deciros que me encanta porque, bueno, pues hay momentos en los que, vamos, sabiendo el tamaño que tienen, pues hay momentos en los que te apetecen pues paletas de este tipo para grandes, para tener en casa, y hay otros momentos o que no te importa tener paletas de estas pequeñitas, pues porque, oye, para viajar está muy bien, para llevar en el bolso, pues no sé. A mí es que como me gustan todas, me da lo mismo que sean grandes que pequeñas, me encantan las paletas de sombras. Entonces, bueno, yo sabía, era consciente de cómo eran, me parecía que tenía unos tonos muy bonitos y decidí hacerme con ellas. En cuanto a la calidad, deciros que es impresionante. Las que son en tonos shimmer o pigmento prensado, las tocas y tienes la sensación que son húmedas, tipo a las de Colourpop. Os iba a enseñar una, pero las tengo súper. Tipo a las sombras estas de Colourpop, porque notas que tiene, pues eso, como humedad de, no sé, a mí me parecen maravillosas. Y las que son mates, pues igualmente. Todas en general son súper pigmentadas, pero sí que noto que las que son pigmento o tienen shimmer, pues son como más cremosas todavía, como húmedas. Tenéis esta, que es la Smoky. Tenéis esta, que es la Mauve. Y tenéis esta, que es la One Brown, que es con la que me he hecho el maquillaje que llevo yo hoy. Que como podéis observar, esta solo tiene una que sea pigmento prensado y el resto son mates. Y así que nada, no sé si... Yo creo que sí que más o menos se puede apreciar lo bonito que me han quedado a mí mis ojos con la paleta One Brown. Y nada, os dejo con unos swatch y una review un poco más extensa de cada una de las paletas y de unas fotos... también con un maquillaje con cada una de estas paletas. Espero que os guste. Bueno, pues aquí tenéis la primera, que es Mauve o Mauve. No sé cómo se pronuncia exactamente. No sé, os la pongo aquí más a la luz de artificial. Y aquí más a la luz natural. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer unos swatch. Bueno, pues igual, aquí lo tenéis a la luz más artificial y aquí a la luz más natural. La verdad es que a la hora de haberlos cogido para ponerlos así en la mano, he notado que son súper cremosos y muy pigmentados. La verdad, súper bonitas. Bueno, y vamos a por la siguiente, que es la Smoky. Para mí esta es la más ponible de todas. Tonos marrones, que es en lo que nos movemos casi todas y lo que menos miedo nos da. Como veis, esta tiene cuatro con brillito, con shimmer, y cuatro mates. Además, es que es eso, es la que yo creo que más tiene equitativamente los tonos, ¿no? 4 y 4. Aquí la veis en luz artificial.
Y aquí os la pongo más al solecito, luz natural. Súper bonita. Yo creo que esta es la, pues eso, insisto, la más ponible y la que más voy a usar. Bueno, pues ahí las tenéis, súper bonitas. Súper cremosas, hasta un punto que parece que son húmedas. Es una pasada. Aquí os lo pongo más a la luz natural. El de arriba a la derecha me ha enamorado. Creo que le voy a dar mucho uso. La de en medio de aquí arriba también. Creo que es para transición, es un tono súper bonito. El dorado súper bonito. Y la de abajo a la derecha también me parece muy chula. Aquí lo podéis ver, lo que va con cada una. Es una pasada. Súper bonita, la verdad, chicas. Esta me gusta muy mucho. Y vamos con la última, que es Warm Brown. Ahí. Aquí la tenéis. Súper bonita, pero quizá me uno a lo que dice todo el mundo, que un solo tono con shimmer es un poquito... como que quizá tengas que tirar de otra paleta un poco, o no sé. Bueno, en fin. Ahí la tenéis con luz artificial. Aquí la tenéis con luz natural. Yo dudaba mucho entre la de tonos burdeos o esta así de tonos anaranjados. Y bueno, al final pues las dos están conmigo. Pues nada, aquí los tenéis. El de arriba a la izquierda es una pasada. El de en medio también me parece un mostaza súper bonito. El de en medio marrón es un marrón que tiene un poco como a berenjena y me parece precioso. El dorado, que es el único que tiene shimmer, tiene una pigmentación brutal. Luego el vainilla. Este naranja, ni fu ni fa. El de medio también es muy bonito. Y ese marrón anaranjado rojizo, buf, tipo a... Espera, que os enseño. A esta sombra de Kat Von D, que para mí es de mis favoritas, esta. Pues yo creo que esta sombra se asemeja bastante a esta. Ay, que no sé ni dónde estoy. A esta. Ese marrón, teja, naranja. Súper bonito esta de aquí. Pues me parece que esa también... Esta me va a gustar un montón. Ahí la tenéis más en luz artificial. Aquí os lo pongo más en luz natural. Uf, chicas, la pigmentación es una pasada. Esta también me ha gustado muchísimo, ¿eh? Fíjate que ahora la que menos me llama es la Burdeos. Esta de estos tonos naranjas así... amarronados y la de marrones, pues que este burdeos de aquí, uf, qué pasada, el mostacita, el dorado este berenjena y ese de ahí anaranjado, uf, me encanta, lo pongo así para que podáis ver, me parece súper bonita esta paleta, chicas, mucho, mucho.